Bendiga grandemente, que Dios bendiga grandemente a cada uno por nombre, sean todos bienvenidos. Dios bendiga la página de la evangelista Patricia, si alguien se va a conectar, también que Dios los bendiga. Y aunque una vez más se conecten y se desconecten, y otra vez vuelvan a decir, ahí está esa gritona, ¿cuándo nos va a traer un mensaje cuándo nos va a traer un mensaje bonito? ¿Cuándo va a cambiar el mensaje esta mujer de Dios? Hasta que tú y yo cambiemos. Amén. Hasta que tú y yo nos sometamos verdaderamente como quiere Cristo. Amén. Que vivamos. Hasta cuando tú dejes de andar coqueteando con el mundo. Hasta que las viejitas pícaras dejen de andar viendo que hay en TikTok. Hasta que los viejitos pícaros anden viendo que ven, que buscan en el Face. Hasta ese día el Señor va a cambiar el mensaje. Cuando te sometas y te humilles a Cristo. Y cuando obedezcas su palabra. Amén. Aleluya. Pues bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús, pueblo. Vamos a entrar ya a la palabra. Una purga y un desparasitante. Espero que te haga muy bien. Te va a hacer una limpieza. Sí, amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por tema le puse al mensaje lo que cuesta ser un cristiano, lo que cuesta ser un creyente. Amén, mis amados hermanos. Aquí el maestro le estaba Jesús estaba con los discípulos, mis amados, y los discípulos le hicieron esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, ¿quién se quiere negar? Hoy, ¿quién verdaderamente quiere seguir a Jesús? Hoy muchos dicen, hermanos, que me tengo que negar a mí misma. ¿A qué te ibas a quitar la agenda hoy? ¿A qué no te quieres negar? A los deseos de la carne. Hoy no quieres negarte a ti misma. Dejarlo todavía lo que al mundo le agrada. Y Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús está haciendo una invitación. El que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Siempre me pongo por ejemplo. Yo que más quisiera, hermanos, que más quisiera Patricia. Quizás andar, hermanos, como anduve en la vida mundana, mostrando piernas, pechos, seduciendo hombres con mi vestimenta. Pero déjame decirte, Rabba Itzuki Masaya, que como digo, como me jacto diciendo que soy cristiana, tengo que negarme. Aleluya. Hoy ni siquiera eres capaz, ni siquiera eres capaz de llegar puntual a la iglesia. Aleluya, santo. ¿A qué te estás negando el día de hoy? El maestro dijo: tome su cruz y sígame. Muchos se justifican todavía en la carne, que porque lo maltrataron en otra iglesia, que porque lo pisotearon, porque no lo saludaron, porque le sacaron la lengua. ¿A qué te la ibais a? Es más fuerte tu orgullo y tu soberbia y tu arrogancia. Hoy no te quieres negar a tu orgullo y decir: me quebranto, maestro, me quebranto y voy a seguirte. Tomaré mi cruz y te voy a seguir al pecado, a lo que la carne todavía le llama. Pero Cristo dice: el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, ser viviente. Si de antes te gustaba todo lo mundano, lo que el mundo allá afuera te ofrece, tienes que negarte para seguir a Cristo. Aleluya. Porque Cristo, iglesia, es Dísima y Suquima Santo, Jesucristo Santo, ser viviente. Amén. ¿Cuánto te está costando ser un creyente de verdad, despojarte del egoísmo, de la soberbia, de la lascivia? El maestro te está haciendo.
quieres negar, ser humano? ¿A qué es lo que no te quieres negar? Hoy te digo, Jesucristo, siendo el Cordero Santo, ejemplo, vino a dejar quién era el Maestro. ¿Verdad que cuesta? Cuesta ser un cristiano, cuesta ser un creyente, renunciar a esa vida egocéntrica que antes teníamos allá afuera. Vale la pena renunciar al mundo y sus
a Dios. Vale la pena. Vamos a ver, hermano, ¿qué hicieron estos patriarcas? Y siendo patriarcas, imagínate tú y yo. Les éramos bastardos, pero gracias a esa sangre preciosa del Cordero somos redimidos. Bendito es el nombre de Cristo. Ya tienen Hebreos 11. Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Alguien que le dé lectura. Amén. 11:10. Amén. Dice la palabra del Señor: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Hebreos 11:10. Amén. Aleluya. 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto Amén. Y constructor es Dios. Dice la hermosa palabra de Dios así, hermanos. Dios. Bendito, alabado y glorificado es el nombre de Jesús. Mira, hermanos, por la fe Noé salvase. Por esa fe condujo al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, por la fe también, la misma será siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dar a luz. Abraham podía estar en una tierra fructífera, pero déjame decirte que Dios lo habló y le dijo a Abraham: salte tú y tu parentela de ese lugar. Aleluya. Porque en ese lugar estaba contaminado. En ese lugar había mucha idolatría. Había mucho adulterio, fornicación. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, salte de ese lugar. De la palabra de Dios. Que Abraham le creyó a Dios y oyó su voz. Obedeció y salió de ese lugar. Y le entregaron una tierra prometida a él y a sus hijos. Hoy el Señor te dice: salte. Fue un creyente que obedeció a su palabra. Noé rechazó todo lo que había allá. Él renunció a esa vida porque en los tiempos de Noé, hermanos, había adulterio, fornicaciones, borracheras. Noé le tuvo fe al Señor, le creyó y salió y hizo el arca, y por fe se salvó él y su parentela. Ser viviente, ¿será que le estás creyendo a Jesús? Deja, deriva en su quima, allá. Toma tu cruz y sígueme. Gloria a Dios. Vemos que estos patriarcas de la no quiero dejar, así como tú, hoy no quiero dejar lo que me causa daño, porque sé, hermanos, que hay algo que contamina tu vida espiritual con Dios. Hoy tú que no quieres dejar, ¿por qué no quieres renunciar al pecado? Vemos que estos patriarcas inmediatamente escucharon la voz de Dios y salieron de esos lugares. Noé salió de ese lugar. Noé fue y preparó el arca. Abraham salió de ese lugar. Aleluya. Y tú, el Señor te dice: el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar su cruz y seguirme. ¿Qué es eso, hermano? Una cosa.
Jesús, alabado. Ejemplo vemos de estos patriarcas, hermano, eran patriarcas, profetas grandes, mayores, Noé, Abraham. Inmediatamente se salieron de lo que Dios le estaba diciendo. Abraham ni siquiera le discutió a Dios. Renunciaron a vida egocéntrica. Rechazar al mundo como Noé y Abraham lo hicieron. Hoy que estás rechazando por amor a Cristo, si ahí te revuelcas nuevamente en el pecado. ¿Qué cruz estás llevando? Si ahí te deleitas ahí dándole vuelo a tu carne. Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Si se entiende, hermano, la prédica. Aleluya. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, que vemos en la 9. Vamos a comer Biblia, hermanos. Sí, amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermanos. Treinta y nueve. Mira un ejemplo más de un varón que Dios exaltó por la obediencia, por su humildad. Dios lo exaltó a este hombre. Y este hombre renunció al pecado en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto grande, este grande mal? Pecaría en contra de Dios. Vemos, hermanos, que José, un hombre que fue vendido, un hombre que Dios levantó, hermanos, primero era leal con Dios y después con su patrón. Esta mujer, mis hermanos, casi se le desnudaba a José. Y José deja allí con su ejemplo una enseñanza y dice, ¿cómo? Dice aquí. Y dice, y hablando ella, José, cada día, no escuchándola. Él para acostarse al lado de ella, para estar allí con ella. Aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio de los de la casa de allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dijo, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Algo que dice este varón, así es tú del pecado. Vemos que Josué huyó del pecado cuando esa mujer estaba a punto de desnudársele. Josué era un hombre que estaba agradecido con Dios y él dijo, ¿cómo pecaría yo en contra de Dios? ¿Cómo le fallaría yo a Dios? Ay, mis hermanos, ¿cómo huyes tú de la lascivia, de la concupiscencia? ¿Cómo huyes del pecado? Gloria a Dios. ¿Cómo te desnudas Satanás del pecado? Ay, vuelves a recaer con lo mismo, con tus ansiedades, en la ciencia, hermanos. La ciencia es buena, pero también, hermanos, es mala, es una arma de dos filos. ¿Cómo huyes del pecado, hermano? Cuando se te ofrece una mujer ahí paradota, tipo Jezabel. Para los varones, ¿cómo huyen? Adiós. De lo que el mundo ofrece. Vemos que José dijo, ¿cómo le fallo? Le voy a fallar a mi Dios. Alguien puede decir, ¿cómo le voy
testimonio tenemos con este hombre, hermanos, que él huyó del pecado. Pero el día de hoy los zancochados en las iglesias, pastores, puercos, asalariados, se revuelcan adentro con pecado. Si aquí de ejemplo tenemos que este hombre amaba a Dios y salió corriendo y no cayó en pecado porque él reconocía quién era su Dios. Y hoy tú ni siquiera quieres despojarte de lo mundano. ¿Cómo te resistes al pecado? Hoy cuando te llega una oferta de Satanás, ¿cómo haces? ¿Será que huyes? ¿Será que dices, ay no, el Señor me está viendo? Cuando estás en el chat, ¿qué piensas? ¿Que Dios no te está viendo ser viviente? ¿Qué piensas? ¿Que Dios no te ve? ¿Cómo le dices a eso? Y a Dios. ¿Cómo huyes del pecado? Porque aquí este siervo nos enseña que decía, ¿cómo le voy a fallar a Dios yo? ¿Cómo le voy a fallar? Mejor salió corriendo y se fue. Porque él amaba a Dios. Él estaba confiado en Dios, pero hoy en día los zancochados, ay no, es que no pude resistir. Me tomé una cerveza otra vez. Es que recaí otra vez con una mujer. Huyó. Y vemos que Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse. Tomar su cruz. Muchos dicen, ay, es que de poco a poco, mentira del diablo. No quieres dar tu brazo a torcer ante Dios, por eso sigues queriendo manipular a Dios y diciendo, ay, es que después, es que hay tiempo, esto es un proceso, mentira, porque Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Muchos soberbios no quieren dar su brazo a torcer, no se quieren despojar del pecado. Abajaya. No quieren despojarse porque están cómodos en su lodo. Abandonar el pecado como lo hizo José. Muchos a su conveniencia endemoniados dicen, es que David cayó, en eso se basan, pero vemos que hubo patriarcas que obedecieron al Señor. Vemos Daniel, uno de esos hermanos, el profeta Daniel. ¿Cómo este hombre si lo Daniel 1:8? Este hombre, mis amados hermanos, dice que él, dice la palabra de Dios, que él se abstuvo a comer comida sacrificada a los ídolos. Avanzo a Dios. Que comiera cosas, pero esas carnes de vino estaba sacrificado a los ídolos. Pero déjame decirte que Daniel amaba tanto a Dios y él dijo que prefería comer legumbres, cosas que no estaban ofrecidas a los ídolos. Pero hoy en día, hermano, a ti te ven allá afuera conviviendo con los adúlteros cuando dice la palabra de Dios, dice que ni siquiera convivir con ellos. ¿Saben por qué? Porque gente apartada del evangelio, recasado, con esposas que no son suyas, ahí están comiendo, bebiendo, hermanos, justificándose en el pecado. Dice la palabra que él se apartó. Y hoy tú, como era Baisukima, Soketa, la vaquita. ¿Cómo te apartas del pecado? ¿Cómo te guardas para Dios? Si ahí ves lo malo, ahí estás buscando el pecado tú mismo. Ahí estás conviviendo con el pecado. Cuando deberías de aportarte para Cristo, si supuestamente eres cristiano, eres predicador, deberías de reservarte, guardarte para Dios.
comida del rey, ni con el vino que él había que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar. No te importe, propone en tu corazón. ¿Tú cómo te propones en tu corazón? Si ves que aquella sigue en su deleite en el pecado, en la carne, saciando su carne con el pecado, tú apártate, propone en tu corazón apartarte, como lo hizo el profeta Daniel. Dice que él se propuso en su corazón no comer comida sacrificada a los ídolos. Ellos hacen fiesta y ahí estás comiendo. El Día de Muertos hasta te invitan tus tamales, ahí sigues comiendo. El 24, el 31, ahí te estás hartando también la comida sacrificada a los demonios, a los ídolos. ¿Cómo alaba el Zukima Sopa? Ejemplo hay que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Ay, pero es que es mi mami, tengo que obedecerla. Voy ahí a convivir con la pobre. Hay una endemoniada, hermanos, que estaba conmigo sirviendo en la iglesia. Es que estaba molesto su espíritu de mi papá y se cayeron las flores, dice, y tuve que ir yo a ponerle. Estaba molesto porque me volví cristiana. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Me van a mezclar, hermano, porque no son sinceros con Dios. ¿Qué está ofreciendo allá afuera? ¿Será que dices en tu corazón, no, me está viendo Dios? Tengo que guardarme en santidad para mi Señor Jesucristo, porque tengo que proponerme hacer como Daniel hizo, estar apartada de toda esa comida que estaba sacrificando a los ídolos. Era carne, era vino, pero Daniel prefirió comer legumbres en vez, hermano, de comer esos banquetes, porque él amaba a Dios. Dios. ¿Y será que tú amas a Dios, hermanos? ¿Será que tu corazón te has propuesto, hermanos, apartarte de lo mundano y buscar de nuestro Dios poderoso y consagrarnos a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué dice la hermosa palabra de Dios, hermanos. En primera de Juan 2:15. Hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tenemos que amar al mundo, pueblo? ¿Por qué dice el Señor que no tenemos que amar al mundo, pueblo? La respuesta, ¿por qué no lo tenemos que amar? Primera de Juan 2:15 hasta 17 dice la hermosa palabra de Dios. No ames al mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria y de toda la carne. De los deseos de la carne, la vanagloria y de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, pueblo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¡Aleluya, gloria a Dios! Aquí el Señor está diciéndote, no ames al mundo. Aquí el Señor dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno del mundo, no puedo ser novia de Cristo y amante de Satanás a la misma vez, no se puede. No puedo tener un paso adentro y un paso atrás, no. En la palabra de Dios te está aconsejando, no ames al mundo. Porque el que ama al mundo todavía le gusta la soberbia, la vanagloria a esos hermanitos, una vanagloria a los encorbatados, sus maletas.
minutos que te luzcas o que o de placer allá afuera, entiende que eso se va a acabar. Esos deseos que te ofrece el mundo, la vanagloria, mira, hermano. Aleluya. Tienes que despojarte entonces, cierto, de lo que te gusta del mundo. Bendito es el nombre de Jesús. Es lo que dice la hermosa palabra, mi hermano. El Señor Jesús aconseja no amar al mundo. Porque todos ustedes, hermanos, están en aprietos porque ya conocen. Lo más triste, hermano, que ya conoces. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios para los que ya conocen y siguen haciendo cosas malas. Les voy a invitar a que vayamos a Romanos. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Aleba, sica, taraba, kibasaya. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Hay paga para eso también. En el nombre de Jesucristo. Escucha con atención, pueblo. Aleluya. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios, lo que es de Dios se conoce y es manifiesto. Pues si Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, si, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar diciendo que eres esto, que eres lo otro, que eres? No, aquí dice la palabra de Dios. ¿Y qué te va a pasar si sigues coqueteándole a Satanás? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que te tienen por injusticia la verdad. Porque todo lo que es de Dios ya es manifiesto, hermanos. No te autoengañes, iglesia. No te autoengañes, hermanito, hermanita. Lo que es de Dios, entiendes, manifiesta, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escucha eso cuando te pones egocéntrica, egocéntrico, hermanito. Eso cuando te están aconsejando, eso cuando estás escuchando una palabra. ¡Ay, esa loca! Y empezó a gritar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aguas, no vais a estar con tu propio razonamiento, pensando que, ay, pues sí, Dios me entiende, es que Dios sabe. Sí, Dios y tú saben que andas torcido, que andas mal delante de su presencia. Se envanecieron en sus razonamientos. Todo el mundo te ve que andas cayéndote, que estás mal torcido. Ah, pero tu razonamiento y tu soberbia te hace ver que estás muy bien. Y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha, por
los que saben hacer el bien y no lo hacen. Porque la ira de Dios se les va a revelar encima de cada uno de nosotros si no le buscamos, si no le adoramos como Él quiere. Ya basta, iglesia, ya basta tener un pie adentro y un pie afuera. Despójate del mundo. Entiende, Rabajai, Zukiba, Soja, que el amor del Padre no está en ti. Si todavía sigues allí, hermano, viendo pornografía, si sigues andando, hermano, seduciendo hombres con tu comportamiento, con tu vestimenta, con todo lo que tienes ahí, amando al mundo, el amor del Padre no está en ti. No te autoengañes, pierde tu tiempo. Porque lo dice la palabra de Dios. El que quiera venir en pos de mí, dice el Santo Raja y su Kima, tome su cruz. Niégate a ti mismo, niégate a ti mismo, Pati. No quisiera también, si tuviera la carne, andar seduciendo, mostrándome allí mi cuerpo, mis miserias humanas, pero tengo que negarme a mí misma, tomar mi cruz, despojarme de la vestimenta de Jezabel y del diablo, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Tengo que despojarme, hermanos. ¿Sabes por qué? Aquí hay un siervo que no tiene esposa. Hay jóvenes, imagínate, vengo con mi falda, todo apretado, mostrando pechos, mostrando piernas. Hermano, yo misma estoy causando que pequen mis hermanos. Juntos nos vamos para el infierno. Eso a Dios no. Sacudámonos. Cristo nos ama, hermanos. Déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo sé por qué vestía yo seductora. Y a mí tenía yo ese demonio adentro de mí que se llama Jezabel, que Dios la reprenda. Y la saca de la vaquenda. Con ese afán andaba yo mostrando mis miserias. Pero no llegué a los pies de Cristo para meter el demonio en la iglesia. Iba soca tarabaquenda. Vine a los pies de Cristo para contraatacar a ese demonio que iba soca. Poder de Dios. Que un día me tuvo arrastrada, encadenada. A contra ella estoy, hermanos. Contra ese demonio de seducción, de manipulación, que está metiendo. Se vayan, hermanos. Yo siempre lo he dicho. Si quieres escuchar eso, hermano, quieres escuchar prosperidad, quieres seguir en eso, ve, hermano, busca Yesenia Tem, busca Maldonado. Ellos te van a dar palabras suavecito y te van a decir: divórciate, cambia de marido si este no te gusta, opérate, ponte pantalones, ponte mallas, con ellos vayan, ahí están. Santo Dios. Hoy los pastores no quieren reprender la basura que hay en el templo porque tienen miedo que se les vaya la membresía, que se vayan, mis hermanos. Le decía, camino es mejor que vayas, hermano, y le entregues cuentas a Dios con 3-4 almas, pero que Dios te reciba y te digo, hijo, hiciste mi voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué le sirve, hermanos, llevar gente si hasta él se va al infierno? Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, no te voy a intolerar más tu hermosa paciencia. Vamos a cerrar. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo de los mediocres, de los sancochados, de los que tienen un paso adentro y un paso afuera. Hoy sí voy, mañana no voy, pasado no voy. No, vamos a ver qué dice el Señor, el Espíritu Santo mismo, no cualquiera lo habla. Porque hay respuesta para todo. Y a Dios, aleluya.
Apocalipsis 3, en su verso 15. Dele lectura, iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice, iglesia? Quitaré de mi boca. Amén, pueblo, dice. Siéntense. Venga. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién quiere ser vomitado? Y está hablando el Espíritu Santo ahí en el arca de la revelación. No habla cualquiera, está hablando el Señor allá. Que sí dice, porque cuando vomitas es porque tienes asco. Imagínense ser un asco para Dios y decir, ¡ah! El Señor está hablando a tiempo, iglesia. Sí, amén. Hoy aquí en Izúcar de Matamoros ya no hay inocentes. Ya no hay inocentes. Ay, 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 si se sigue jugando con la palabra de Dios. Mi intención, hermanos, no es ofender ni lastimar a nadie. Te amo en el amor de Cristo. Ya que Satanás los haya revolcado, que hayan sido mal instruidos. El pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Hermanos, ¿sabes qué les gusta a ustedes? Que les dedican, se van con ellos. Ya sé, lo que dijo el pastor, le dijeron todo amén. ¿Por qué no toman medicina directo? Coman de la Biblia directamente. No se conformen con lo que el pastor asalariado les dice. Aleluya. No se conformen con escuchar lo que dice el otro nomás. Lean la palabra de Dios. Tomen la medicina directamente. ¡Viva Dios! Bendito es el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Dice la palabra. Renunciar, Mateo 16, 24. Rechazar al mundo como Noé y Abraham lo hicieron. Abandonar el pecado como José y Daniel. No amar el mundo. Juan 2:17, no dudar ya en dos caminos. Ya no dudes, mi hermano. Ven a los pies de Cristo. Ya no tengas un pie adentro y un pie afuera. Ya basta, hermano.